Y precisamente como parte de esta cobertura, don David, sígame mostrando, por favor, imágenes de la devastación, de lo que nos tocó recoger en el transcurso del día de ayer en barrios y en la zona hotelera, en donde la cosa no se ve nada bien y duele, se le apachurra a uno el corazón. Vea las imágenes de estos hoteles y de esta zona en la costera Miguel Alemán, todo destruido, todo. Cuando digo todo es todo, No vaya a pensar que le estoy exagerando, ahí están las imágenes. Y así como en estas zonas, también en los barrios pobres, en donde casas que quedaron sepultadas bajo el lodo. Pero son imágenes que creo que es responsabilidad de todos evaluar y determinar por qué las cosas no están ocurriendo a la velocidad que están ocurriendo. Pues es que no hay ni siquiera servicio de telefonía, Por eso regresamos a la Ciudad de México, a pesar de lo cansado que podría resultar. Ahí está la Guardia Nacional en labores de vigilancia y usted vea cómo queda la cosa. Vea nada más cómo se desgajó la fachada de este hotel, que ha quedado cuasi inservible. No soy experto en estas cosas, pero es evidente. Vea cómo este árbol, este gran árbol, fue sacado de raíz por el huracán y es un árbol grandísimo, Vea nada más el tronco. Y bueno, pues le decía, no hay telefonía celular. Vemos a Telmex, la gente de Telmex trabajando contra el reloj. Vea esta casa de esta señora con lodo, personas de la tercera edad. Vamos a ver si me puedes mostrar, David, con audio también los testimonios de estas personas. Te pido, por favor, para ver y escuchar. Así como está aquí, todos ellos son testigos. La ventana de acá. La ventana de acá. Ayer se metió el agua por allá del arroyo. Hay una avenida ahí. Está todo lleno de lodo, todo. Ahí está relleno, está alto allá. En pura tierra. Hay algunos otros videos de los recorridos. Usted me va indicando, don David, y yo con mucho gusto los voy narrando. Es mucho el material que le he enviado a don David. Vea esta zona también céntrica donde se está acumulando la basura. Estaba viendo también a cuadrillas del gobierno del estado de...